Ahora estamos de regreso y los temas preponderantes del fin de semana tienen que ver con la seguridad, lamentablemente. En Celaya fue uno de los epicentros de esta ola violenta que nos tiene afectados desde hace varios meses y que ha hecho de los últimos meses, junio, parece que julio va por el mismo camino, como algunos de los que más han registrado muertes violentas, asesinatos dolosos. Luis García está en la línea telefónica para platicarnos de algunos casos en las... perdón. Alejandro Sandoval, primero que nada, antes de Luis, en el caso de León, León y la región, porque se presentaron casos en varios municipios aledaños. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo, estoy a tus órdenes. Buenas tardes, platícame cómo estuvo el fin de semana en términos de seguridad. Fíjate que se registraron 3 homicidios aquí en la ciudad de León. Primero el sábado se registra un homicidio en una farmacia del Boulevard Mariano Escobedo, casi con Boulevard San Pedro. Esto fue más o menos como a las 5 de la tarde, más o menos aproximadamente, en que un hombre llega a esta farmacia y es atacado por un sujeto que le dispara en varias ocasiones. La farmacia del ISEC, para ser más precisos, ¿no? Así es. Y déjame decirte que de hecho es un lugar concurrido porque exactamente enfrente hay 2 restaurantes y hubo muchos testigos que quienes observaron esta agresión, escucharon los disparos, 8 disparos, y esta persona que muere, acababa de llegar a esta farmacia ISEC, solamente caminó algunos pasos porque su lugar de trabajo también es un lugar donde se dedican a la venta de medicamentos, más o menos como a unos 50 metros de donde se encuentra esta farmacia sobre el mismo Boulevard Escobedo. Y pues es donde es atacado por un sujeto que posteriormente huye, se habla de que escapó en un Tida, y también se maneja la versión de una camioneta Mazda, que también habría participado, pues de alguna manera. Esta persona sale corriendo de la farmacia hacia la esquina de San Pedro, donde aborda este vehículo y escapan hacia López Mateos, que es los testimonios que realizó la gente ahí a las autoridades, los testigos pues que estaban ahí enfrente cuando ocurre este ataque. Arnoldo, ya fue identificada la persona asesinada ahí en ese lugar, como te digo, empleado, y este hecho está impune, pues no ha habido personas detenidas por estos hechos. Esto ocurre el sábado, y en la madrugada del domingo se registran varios sucesos de sangre, uno de ellos ocurrido en la colonia Buenos Aires, donde un joven de 19 años es asesinado, al parecer en una hija. Él fue baleado en una rodilla, pero también presenta una lesión de arma blanca en el tórax, que son las causas pues de la muerte de esta persona de 19 años. Este hecho fue en Huitberto Jiménez y Andador Concordia, que está ahí en la colonia Buenos Aires, cerca de Torreslanda, y quien murió fue identificado como Javier González Martínez. Él fue trasladado aún con vida a la clínica T21 de Lins, donde pues minutos después de ingresar fallece. Y casi a la misma hora no lo terminó. ¿Él era el que era ingeniero del puerto? No, el que es ingeniero es el que es asesinado en Cerrito de Jerez, casi a la misma hora, que es exactamente el que te iba a platicar. Esto ocurre en la calle Cerro del Gigante y Jerez de Cartagena. Es en los límites de la colonia Jardín Delta y Cerrito de Jerez. Y ahí fue asesinado a balazos Salvador Manrique, músico de 26 años. Él era ingeniero en mecatrónica y trabajaba en una empresa del puerto interior. Y pues lo que los fiscales están tratando de esclarecer es por qué razón se encontraba este ingeniero ahí en ese lugar, dado que él tiene su domicilio en otro lugar. Es decir, él tenía su domicilio en Valle de Nuestra Señora de la Luz, pero se encontraba, te digo, en este lugar, en Cerrito de Jerez, cuando a bordo de su automóvil es atacado. Él presenta varios impactos de arma de fuego y pues fallece este ingeniero, y pues no hay datos, ni siquiera han esclarecido pues cómo fue la mecánica de estos hechos, la cantidad de personas que lo atacaron y en qué escaparon. O sea, como que dicen, cero las investigaciones, debido pues a que desconocen cómo fueron estos hechos. Solamente pues saben que fue agredido en su vehículo. Como te comento, esto es en las primeras horas del domingo, y casi también de manera simultánea en el municipio de Purísima del Rincón se da aviso a las autoridades sobre la muerte de un hombre adentro de la habitación número 1 de un motel llamado Sydney, que se ubica en la calle Estípula, en la zona centro de Purísima del Rincón.
quien es calcinado, él muere calcinado, y las investigaciones señalan que a este lugar llegaron dos hombres pasada la medianoche, y después de que se ingresan pues al cuarto, posteriormente los empleados se dan cuenta de que hay un incendio. Esto ocurre en la segunda planta pues de este motel, y cuando llegan pues las autoridades se encuentran el cuerpo calcinado de un hombre que sí hasta el momento está sin identificar, y están buscando pues a la otra persona. Hay algunas pues indicios de quién quiera hacer esto, ya lo tiene en la procuraduría. Me refiero pues porque sí bueno te escucho. Sí, esto es, Arnoldo, porque hay algunas cámaras de seguridad donde pues ubican a las dos personas ingresar, y bueno, están investigando o están buscando a la otra persona, ¿no?, como probable responsable de estos hechos. Y comentarte finalmente también aquí en León, las primeras horas del día de hoy, o sea, de hoy lunes, se registra una riña en la comunidad de San Cristóbal. Esto, bueno, es en San Francisco de Ringón, esta comunidad. Sin embargo, es en el cruce del Mariano Escobedo y Hermano Saldama donde llega la policía, porque aquí es donde muere un joven de 19 años de edad que venía, pues, lo venían trayendo en un vehículo para recibir atención médica, debido pues a que resulta baleado en esta riña en San Cristóbal, en el rancho San Cristóbal, y resulta pues que además hay dos personas lesionadas por estos hechos. Se desconoce todavía aún algunos datos de cómo fue la mecánica, pero sí se establece que fue una riña. Quien murió fue identificado como Octavio, de 24 años de edad, y él tenía su domicilio pues en León Moderno, y quienes resultan lesionados es una persona de nombre Marco, de 20 años, de la comunidad Los Arcos, y también una persona que no ha sido identificada por su nombre. Al parecer es un menor de edad, aunque esto no está todavía esclarecido, pero también que resultó lesionado en estos hechos ocurridos, como te digo, en San Cristóbal. Pues si te fijas, pues estamos hablando de pues varios hechos. Bueno, ya rebasa la veintena de muertes violentas en lo que va del mes, en lo que va de julio, tan solo en León, ¿no? Sí, de hecho, el cálculo, bueno, la cuenta que yo llevo es que son 23 hasta el día de hoy. A reserva de checar algún dato, lo que pasa es que no sé si te acuerdes que hubo el caso de una niña de 2 años que fue muerta por su padre, y no sé, bueno, al menos no habían esclarecido si los hechos fueron en este mes o fueron desde el mes pasado. Sin embargo, pues nada más se comunicó pues en este caso la detención. Sin embargo, la cifra que yo llevo hasta el momento, el conteo que hemos realizado en Zona Franca, es que son 23 las personas fallecidas hasta el día de hoy en el municipio de León. Y bueno, comentarte finalmente, Arnold, sí, de un caso muy lamentable que ocurrió hoy a la 1 de la tarde aquí en León, en el cruce de Torres Landa y Paseo de Jerez, estos bulevares, sí, en un crucero semaforizado, donde se registra un choque en ángulo y posterior volcadura de una camioneta pick-up Chevrolet contra un automóvil compacto de la marca Hyundai Attitude, y pues resulta una persona fallecida. Se decía que probablemente sería un menor de edad el que falleció. Está esta versión, sin embargo también hay otra versión de que el conductor, se trata del conductor de 23 años de edad. Eso no ha sido oficializado pues por las... ¿Alguien se pasó el alto? Sí, al parecer el conductor de la camioneta se cruza el alto y choca en ángulo contra el automóvil, que es un automóvil color vino, y eso hace que salga proyectada la misma camioneta hacia el camellón central del bulevar Paseo de Jerez, donde están unos semáforos, y ahí es donde termina volcada, y es donde se encuentra pues la persona fallecida. Están volviendo muy peligrosos estos cruceros con semáforo y todo en Torres Landa. Sí, así es. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, los conductores que van sobre Torres Landa de la clínica del seguro hacia la pradera, digamos, sí, siempre que agarran... para agarrar el Paseo de Jerez a su izquierda, incluso hacen doble hasta trip de fila, sí, para poderse meter a la izquierda, porque dura muy poco ese semáforo. Entonces es un punto ahí delicado, donde pues ocurre este accidente. Como te comento, fue el día de hoy a la 1 de la tarde, y pues esto generó un caos vial ahí en la zona, debido a que fue cerrado totalmente la circulación sobre el Paseo de Jerez. Y la pérdida de una vida. Solamente quedó habilitado el carril de oriente a poniente del Torres Landa, porque el otro carril, el de
poniente a oriente fue cerrado a la circulación y pues esto generó ahí un caos vehicular en la zona, Arnoldo. Muy bien, Alejandro, pues gracias, seguimos en contacto y estamos pendientes claro que sí, de lo que pase en la ciudad. Muy buenas tardes. Buenas tardes.